Nation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que me veas. Mi nombre es Carlos el Gordo Gamer para un nuevo video de Gaming Generation. ¡Solo para ti! El día de hoy tengo algo que decirles acerca del videojuego de Horizon Zero Dawn. Ya que este videojuego ya salió y ha sido muy criticado por la prensa, y también pues no se me hace algo muy lógico, puesto que esto es un videojuego prácticamente de la PlayStation, y sabemos qué es lo que pasa cuando Sony tiene un soldado caído dentro de sus filas. Bueno, esto es algo que todo el mundo se ha hecho eco, y es acerca del popping. Esto no es malo, pero con lo que viene siendo la trayectoria de PlayStation 5, en donde debemos de tener entre comillas un videojuego muy muy bueno, tenemos esto que no debe estar pasando en la nueva generación, o al menos mucho de las personas que he visto que están atacando a la consola o dando esta noticia, o inclusive en los medios diferentes. Vamos a suponer, aquí les voy a dejar una imagen de Alpha Beta Juega, dice: me gustaría poder decir lo mismo de lo técnico, que nadie me lleve a un error. Forbidden West tiene un desempeño increíble en la PlayStation 5, tanto como en modo fidelidad, como en el modo rendimiento, con unos 60 FPS estables en todo momento y que le sientan lujo en la acción. Yo no creo que eso sea posible, pero según ellos sí. De lo que se hace alarde, posiblemente yo creo que en su consola pues sí está dando ese rendimiento, pero no está en el modo super mega potente. El problema que tiene son los pequeños detalles inexplicables, teniendo en cuenta la experiencia con Zero Dawn. El pelo de Aloy sigue teniendo un comportamiento salvaje, quiere decir que está brincando o haciendo movimientos extraños sin ni siquiera tener alguna animación coherente, está bugueado. Movimientos de manera antinatural incluso con entornos cerrados, además de seguir sufriendo el clipping con las armas que están en su espalda. 5 años después se ha vuelto a cometer los mismos errores, no lo dejan ser muy llamativos. No sé si está bien escrito, no sé si lo traduje con Google Translate, pero así está en la página y tal cual hice el recorte. Lo que sí se ha conseguido mejorar son en cierto modo las conversaciones plano corto, aunque los personajes siguen teniendo un comportamiento algo torpe y no miran a la cara. Un pequeño detalle que puede pasar desapercibido para muchos, y porque pues todos tienen este síndrome extraño en Horizon. Además, hay un brillo extraño en el contorno de las figuras de los personajes, como si fuera un error a la hora de reflejar iluminación para ellos. Esto es más que nada porque bajan mucho la resolución de la parte de atrás de todo y nada más resaltan a los personajes. Por otro lado, hay también cierto abuso del desenfoque en estas conversaciones, para que el que lleva voz cantante en la conversación esté mejor definido. Pues prácticamente lo que estoy diciendo, que tienden a resaltar mucho el personaje que está hablando, o tienden a hacer como que un cierto foco a un solo personaje, y todo lo demás pues pierde mucha resolución. En la parte de abajo dice: son pequeños detalles que no influyen en exceso en lo jugable, por lo que tampoco estarán prácticamente o restan prácticamente nada en la experiencia. Pero sí resulta llamativo cuando muchos de ellos que venían en la anterior entrega, lo que resulta más grave en cierta medida es que hay popping en ciertos momentos. No es cierto, es prácticamente en todo el videojuego, y aunque en ocasiones endeble, leve y apenas visible, en determinados momentos muy pocos, que no creo se hacen bastantes palpables, algo que seguramente se solucionará con una futura actualización. Aquí tenemos muy en cuenta los comentarios que han hecho anteriormente, como por ejemplo en el Halo, que pues decían que el videojuego no estaba completo, que estaba mal hecho. Aquí prácticamente no es crítica, sino de que apresuraron el Horizon Forbidden West demasiado, con mecánicas que no estaban pulidas. Y también pues el juego no está optimizado, o al menos no es que no esté optimizado, posiblemente la consola le esté exprimiendo al máximo y aún así no llega a los estándares el cual pues puede tener esta videoconsola. Tenemos otra noticia de Game Reactor, que también exactamente se quejan del popping de la misma manera
que Alpha Beta juega. Dice, insistimos, aquí voy a dejar la fotografía, luce sensacionalmente bien. Guerrilla sigue teniendo un problema con las secuencias de corte y algunos diálogos, etcétera. Son pequeñas manchas y algo, pues prácticamente es lo mismo. Dice que son 60 fotogramas por segundo, etcétera. Y la otra parte de abajo dice, aunque hay que dar un pequeño tirón de oreja respecto al apartado técnico, ya que pues realmente no están haciendo bien su trabajo. Aún con el parche de lanzamiento, el popping persigue, más bien, sigue presente en el juego, y al igual los problemas de carga de ciertos elementos. Esto lo podemos ver, les voy a dejar ahí un pequeño video en donde se refleja que inclusive en las cinemáticas hay popping. Esto en cinemáticas, ahora imagínense en el videojuego. Muchos de estos aspectos se llenaron con la niebla para poder discernir un poco de este tipo de cosas, para que no se viera algo así como lo que hacían directamente en Silent Hill. Pero pues en este tipo de videojuegos sí está muy difícil. Esto pues es de parte de la página Games Reactor. Ahora vamos con la Gamescom. Esta pues está en inglés y esta trae exactamente lo mismo. Es prácticamente un copia y juega. Y un copia y juega, sí, claro, como lo que hace Sony en estos momentos. Es un copia y pega. En la parte de abajo, ya después de toda la noticia, que prácticamente dice exactamente lo mismo, que es un juego bueno, etcétera, pero que tiene popping. Dice algunos personajes que son jugados. Parece que tienen, no sé muy bien cómo traducirlo, pero en la parte importante dice que hay muchos encuentros en donde hay popping nuevamente en las cinemáticas, quiero creer, ya que pues esto ha resaltado mucho en todas las opiniones. Todas las opiniones. No es posible que vayas a tener un videojuego de nueva generación que salga igual de roto que el Cyberpunk, que en estos momentos ya sacó un parche para la nueva generación y ahora es muy jugable. Anteriormente era jugable en las Xbox Series X, la Series S no lo sé porque no lo jugué, únicamente lo he visto corriendo en la Series X bien. Esto hablando de que no tenía el parche. Y ahora en teoría pues es más jugable en las consolas de nueva generación. Tenemos a Millennium GG. También les voy a dejar el pequeño fragmento en donde también hablan acerca de esta característica. Dice, el apartado técnico de Horizon Forbidden West es notable y nos dejará con la boca abierta con alguno de sus paisajes, que si bien son deprimentes por su concepción posapocalíptica, nos dejan pasmados y admirados durante segundos sin darnos cuenta. A nivel artístico, el trabajo de Guerrilla es espectacular y resulta clave a la hora de dar una personalidad desbordante a la concepción de un universo tan especial. Eso lo podemos acompañar con pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos, como por ejemplo el sudor de Aloy cuando esta está en parajes desérticos, o que la recreación de los rostros de NPCs sin aparente importancia, que no tienen nada que envidiar a los protagonistas en cuanto a nivel de detalle. Esto no es cierto, hay mucho, pero muchas imágenes donde aparecen todos los NPCs y se ven horrorosos, se ven como si fueran de la PlayStation 1, literalmente como si fuera el personaje de Tony Hawk, todo cuadrado, con la cara así pegada, acartonada, para poder hacer uno de estos personajes cuando apenas los está cargando. No es en todos los momentos, pero sí en la mayoría de ellos están. Únicamente cuando están en las cinemáticas es cuando realmente podemos percibir ese detalle, y solamente si hay pocos personajes dentro del cuadro. Si hay muchos personajes, vuelve a caer. En la parte de abajo dice, el motor gráfico Décima es una virguería a la que ya hemos visto sacar rendimiento esta generación en juegos como Death Stranding, pero también creo que les paso factura al ser un desarrollo intergeneracional que deja fallidos que pueden sacar un poco del contexto. Personajes con miradas perdidas, el pelo de Aloy que pues está bugueado, y su exceso de movimientos o la aparición de algo de popping al avanzar con rapidez en los escenarios. Es como cuando en el Grand Theft Auto Vice City tú agarrabas el carro
más rápido y empezabas a manejar una línea recta en donde pues los escenarios no alcanzaban a cargar y empezaba a ver este tipo de popping. Más o menos es lo mismo con Horizon. El problema es que este videojuego lo hicieron específicamente para tener una movilidad muy rápida. Esto no encaja con lo que nos ofrecieron del videojuego y el producto final, que yo creo que es lo más importante en cuestión. Aparte del popping, dice por ejemplo volando con el ala de escudo, que prácticamente es una copia de lo que hacían en Breath of the Wild, puede que sea el peaje de no dedicar un desarrollo exclusivo para PlayStation 5, pero tal y como está la situación, una generación en sus árboles y problemas que hay en el abastecimiento, haber abandonado a los millones de usuarios de PlayStation 4, donde también parece rendir muy bien, como hemos visto en videos, habría sido un suicidio comercial. Realmente se supone que esta versión nada más iba a salir para la PlayStation 5. Optaron por hacerlo intergeneracional, pero pues realmente no hay excusa, porque el videojuego realmente se empezó a hacer para PlayStation 5, se debe haber pulido y de ahí nada más hacer un porteo hacia la PlayStation 4 y no al revés, que prácticamente es lo que estamos viendo, ya que en el Horizon Forbidden West y el Horizon Zero Dawn, en cuestión de los gráficos, en muchos aspectos quedan mejor o se ve mejor el Horizon Zero Dawn, inclusive siendo de consolas pasadas, porque tenían un poco de más tiempo de desarrollo, también tenían ciertos problemas, pero aún así en el aspecto visual se ve mucho mejor. ¿Esto genera problemas? Sí genera problemas, más que nada en la comunidad de Sony, puesto que ellos están acostumbrados a un estándar de videojuego más alto, o eso es lo que hacen creer que es una consola elitista, por lo cual en estos momentos a mí no es que me dé alegría tener un videojuego así, porque este videojuego lo van a pasar al PC. No es que yo tenga una PC super mega super wow gamer para poderlo jugar, pero sí me gustaría jugarlo directamente en mi computadora de Godín, que no es muy potente que digamos, pero se defiende tal cual. Y bien gamers, ojalá les haya gustado la información. Realmente no esperaba yo que sacaran un videojuego de esta índole, pues por lo menos con tanta publicidad que han hecho y con tanta pues prácticamente poesía del karma que ha estado pasando, ya que cada movimiento de PlayStation que han hecho se les ha venido algo en contra. En esta ocasión especial pues es el popping en este tipo de videojuegos, cosa de que se supone que habían implementado esa niebla para que tuvieras más oportunidad de no presenciar este tipo de cosas, mas sin embargo no llegó a suceder por el desarrollo tan rápido que hubo del mismo. No estoy culpando a Guerrilla, sino estoy culpando a que los accionistas pues presionaron para que el videojuego saliera ya, ya que esto es uno de las grandes triples A o armas que van a tener para poder solventar a su consola, ya que pues sí, es un poco desértico en este momento lo que es el videojuego que sale para Sony. Igual, déjame tus comentarios ahí en la parte de abajo, me gustaría saber qué es lo que piensas. Ya sabes, si te gustó el video, deja tu poderosísimo like. Si no, también puedes dejar tu dislike, digo, no es ningún problema. Eso también me ayuda para mejorar el contenido del canal. Claro, solamente si vas a dejar un comentario que sea con respeto. Suscríbete si no estás suscrito al canal. Sígueme en mis redes sociales y ya saben, nos vemos en el siguiente video de GameX Generation. ¡Solo para ti!